Pues la tecnología es lo que puede solucionar o puede evitar que sea un negocio o sea mal llevado, ¿no? La idea de esta administración es hacerlo mucho más transparente y que también sea aprovechado por algunos perfiles importantes del sector económico que vengan a visitar a Tijuana, por ejemplo, para el tema de inversiones. No se quiere, de lo que yo entiendo, no se quiere abrirlo completamente como lo es el carril médico, donde hay ciertos pues requisitos para que los hospitales, doctores puedan asignarlo, sino es, va a ser mucho más selectivo que un carril médico. Entonces va a ser un carril fast cross, ¿no? Por decir algo, para que cruce rápidamente el sector médico, que siempre lo ha tenido, más ciertos perfiles interesantes o importantes para la ciudad de lo que es el sector económico como tal. ¿Cómo cuántos personajes pudieran aportar por parte de los... Por ejemplo, se nos dijo que se usaron más de 200,000 pases el año pasado, ¿no? Del carril médico. Esa fue la información que recibimos. Yo no creo que sume más del 10% en la etapa inicial, ¿no? La idea es tener esa facilidad para el sector económico con un extremado control para ciertos perfiles, sobre todo que vayan a traer inversiones aquí a la ciudad de Tijuana. ¿Y de qué manera cree que va a ayudar a usar el...? Pues facilitación, ¿no? O sea, hay que recordar que no todos los que lo necesitan tienen el acceso a una Ready Lane, y mucho menos a una Sentry o Globo Entry, ¿no? Entonces, el tener esa posibilidad de atender de esa forma a las personas o a los visitantes distinguidos, por los llamarles de alguna forma, pues es algo muy similar a lo que tiene el del pase médico, ¿no? Es extrapolar un poquito ese programa para un perfil, sobre todo de inversionista. Así lo entendemos nosotros como sector empresarial. Si hay inversionistas que la piensan dos veces por el cruce, entonces... Sí, claro que sí. Y eso sobre todo les da una seguridad. Es un cruce, como lo escuchamos ahorita, va a tener un cambio radical por el lado que accedemos. Ya no vamos a hacerlo por la estrecha entrada de lo que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Sino se va a ir hacia la izquierda, donde va a ser la ampliación de norte a sur, de sur a norte, y por ahí van a ser, por ahí va a ser el nuevo carril que se está programando, ¿no? Presidente, ¿está la puerta México donde estaba? Donde estaba la vieja puerta de entrada a México. Ahí se extiende 8 carriles y la pretensión es que de ahí se pueda nutrir el carril fast. ¿Cuándo empezarían y construirían? Bueno, aquí se nos dijo también que la licitación sería a partir del primer trimestre del próximo año y que la obra tardaría como unos 70 y tantos días. Entonces, que la estimación inicial es que se termine para junio del próximo año 2020. O sea, apenas van a...